Bien, amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte a través de ATEL Americana de Televisión. A continuación, en pantalla para todos ustedes, vamos a colocar, como siempre lo hacemos, nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. idiomadeporte@atel.tv, ya tú lo conoces, nuestra dirección de correo electrónico a tu disposición, como siempre, seguro que sí. También estamos en el Facebook con nuestro fanpage. En el Twitter tenemos @idiomadeporte.tv, nuestra cuenta oficial, por supuesto, de nuestro espacio. Sí, amigos, recuerden que si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de la página www.youtube.com/idiomadeporte.tv. Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter para mantenerlos informados acerca de la actualidad del deporte mundial. Sí, señores. Vamos en este segundo segmento de nuestro programa Idioma Deporte a analizar el panorama futbolístico. Lo hacemos en primera instancia, por supuesto, con los resultados concernientes a una nueva fecha en nuestro fútbol nacional. El Club Deportivo Lara ya prácticamente atando lo que será este campeonato local venezolano. Y bueno, vamos a estar bien pendientes del desenlace en torno a lo que se vendrá en nuestro balompié criollo. Tenemos los resultados de la jornada a continuación para todos ustedes. Y el Lara superó 3-2 al Caracas en un maratónico partido. De igual manera, el Minero obtuvo una victoria a domicilio ante el Zamora 3-1. Gran encuentro este, sin duda alguna. Trujillano, por su parte, venció al Vigía 3-0. Lanzuategui hizo lo propio ante el Deportivo Táchira en uno de los encuentros un poco más carismático. Este encuentro entre el Anzuategui y, por supuesto, el Táchira. Carabobo superó 2-1 al Monagas. Yaracuyanos cayó ante el Zulia 2-1. El Zulia ocupando la sexta posición en este momento, acercándose a los torneos internacionales. Se coloca solo 3 de lo que es el Petare. Por su parte, y finalizando, Llaneros ganó 1-0 a Petare, precisamente, y Estudiantes hizo lo propio ante el colista Tucanes 2-0. Sí, señor. Bueno, y tenemos nosotros que cambiar de punto geográfico y nos vamos al mejor fútbol del mundo, el fútbol europeo. Y tenemos que hablarles de este partido que se llevó a cabo el día sábado entre el Barcelona y el Real Madrid, con el resultado de la victoria del equipo madridista, 2-1. Sí, señor. Más de 400 millones de personas en el planeta Tierra disfrutaron de este encuentro. Vemos el primer gol, cortesía del alemán Sami Khedira, quien le roba la cartera, como se dice en términos generales, a Carles Puyol. Le anotaba lo que sería el 1-0 al minuto, nada más y nada menos que 35 de la primera mitad, en el momento en el cual un córner de Angelito Di María, y luego Sami Khedira remataría ante, por supuesto, lo que sería Carles Puyol para el 1-0. Luego el elenco de lo que es el FC Barcelona empataría. Recién entrado el chileno Alexis Sánchez, y finalmente con un pase magistral de Mesut Özil a Cristiano Ronaldo, el portugués de nuevo ganándose el odio, hay que decirlo de esta manera, por parte del soberano catalán presente en el Camp Nou, marcaba el 2-1 definitivo. Sí, un tanto arrogante Cristiano Ronaldo al hacerle señas a los seguidores del Barcelona en el Camp Nou de que, bueno, de que se calmaran, que ese juego no era para ellos, era para el Madrid. Tenemos que hablar también de los hechos que nos llevaron a este partido. Sabemos que el Barcelona se había impuesto en las últimas 14 veces que se midió al Real Madrid. Un yugo de 3 años. Solamente una victoria por parte del Madrid hace un año y un día antes de este partido, que fue en la Copa del Rey del año 2011, donde, bueno, se impuso el equipo madridista. Y también tenemos que decir que está empatado el récord de victorias de los dos clubes a 86 por lado. Y bueno, ahora la balanza se inclina hacia el Real Madrid y toca hacer el análisis, Edwin. Tenemos la jornada el día de mañana del encuentro entre el Barcelona Fútbol Club y el Chelsea en Champions League. Tenemos el miércoles la otra semifinal, que sería el Madrid contra el Bayern Múnich. Y bueno, ¿qué crees tú que va a suceder en estos partidos? ¿Crees que el resultado de esta liga, de este juego de liga, se haya visto influenciado porque alguno de los dos directores técnicos quería guardar jugadores para el juego de Champions, ¿sabes? Sí, sin duda alguna, Alberto. Yo creo y considero que luego de este factor de liberación, como lo es el hecho de ya haber disputado el Clásico, 88 puntos para el Real Madrid, 81 en este momento para el Barcelona, ambas escuadras deben ya concentrarse en lo que será mañana mismo, como tú lo comentabas, Barcelona enfrentándose al Chelsea, un Barcelona que tiene que ganar sí o sí para llevarse lo que sería el pase a la final en Múnich. Quiero decir también que el Chelsea tiene todas las papeletas para hacer un buen partido.
partido, plantear de nuevo un momento defensivo, el denominado antifútbol para algunos, el denominado catenacho impuesto por Roberto Di Matteo, el actual entrenador del equipo londinés. Por su parte, el Real Madrid, luego de este baño, sin duda alguna, de positivismo, el haber ganado en terreno contrario, como lo fue en el Camp Nou, también tiene que ir por lo propio. El Real Madrid la tiene un poco más fácil porque ya marcó como visitante, cosa que no pudo lograr el Barcelona en Stamford Bridge. Y por supuesto, José Mourinho apostará a su equipo netamente ofensivo. Estaremos viendo, sin duda alguna, una fotografía muy diferente a lo que fue el encuentro disputado en Allianz Arena. Bueno, importantísimo esos dos puntos que tú tocas, Edwin. La ventaja que trae el Real Madrid, que aun cuando perdió, marcó. Sí. Como visitante trae una ventaja ahora cuando viene a jugar como local. Y ese punto, pues, de sentirse impulsados, moralizados por haber obtenido esta victoria en Camp Nou, en la casa de su acérrimo rival, el Barcelona, yo creo que le van a dar una ventaja importante al equipo madridista. La cuestión que a mí me preocuparía en este sentido sería que hay que tomar en cuenta también que el Chelsea es muy fuerte en su casa. Tenemos que recordar la manera como sacó al Nápoles de esta Champions, sí, señor, League, viniendo de perder 3-1 y en Stamford Bridge los dejaron fuera. Sin embargo, hay que tomar eso en cuenta también. Yo considero que el factor localía, Alberto, y me la juego con esto, creo que el factor localía va a aportar mucho a lo que será este encuentro. En lo particular considero que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona van a pasar a lo que será la final del Allianz Arena. Esto lo digo a título muy personal. Me parece que el hecho de jugar en su terreno va a cortar distancias y va a poder, sin duda alguna, avanzar a la gran final. Bueno, surgen rápidamente dos preguntas, Edwin, muy interesantes. ¿Habrá terminado el yugo del fútbol español en Europa, Edwin? Bueno, hasta el momento no. Hasta el momento no. Tenemos que estar bien pendientes de lo que vaya a suceder en la Liga de Campeones. También en Italia, ayer en el calcio italiano, la Juventus superó 4-0 a la Roma y le saca ventaja de 3 puntos ahora al Milan, quien no pudo ante el débil Bolonia y pactó a 1. En Inglaterra la cosa también se pone color de hormiga, ya que el City superó al Wolverhampton y el elenco del Manchester United no pasó del empate ante el Everton 4-4. De esta manera se pone bien, pero bien difícil la situación. Estamos viendo pasajes del encuentro entre el City. Vemos algún Agüero anotando uno de los tantos en esta victoria para el cuadro Citizen, que ahora lo pone, bueno, pensando y soñando definitivamente con poder obtener lo que será la Premier League. Falta también de solo 3 jornadas para que el fútbol inglés se despida por la temporada 2011-2012. Amigos, a esta hora, por supuesto, es el momento de colocar para todos ustedes a continuación nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a leerla para todos ustedes. En pantalla aparece y dice así: no basta con ganar la victoria, hay que conseguirla de una forma determinada. Las opciones las estamos viendo en pantalla: LeBron James, Emilio Butragueño, el buitre butragueño, Novak Djokovic o Carles Puyol. Muy avesada, sin duda alguna, las palabras, me gusta mucho, sin duda alguna, lo que es esta frase del día. En la próxima parte le daremos respuesta y, por supuesto, analizaremos más de lo que es el mundo deportivo aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos.